Ya es oficial, Marc Márquez y Honda HRC rescinden sus contratos para el 2024. Pero, ¿a dónde irá Marc Márquez? Pues quédate hasta el final para saberlo. Y como siempre, antes de empezar, un fuerte like a fondo, activa la campanita, como dice el bueno de Valentino Rossi, todas sus notificaciones y ponme en los comentarios a dónde te gustaría ver Marc Márquez en el 2024. ¡Comenzamos! ¡Let's go! Pues bueno, gente, vamos a hacer repaso a lo más probable, de más a menos, que lo más seguro es que la única Ducati que queda libre, la única plaza que queda libre, por así decirlo, es Marc Márquez en Gresini. Pero ojo, ojo al matojo, se está rumoreando que podemos ver a Marc Márquez con Pecco Bagnaia en el Ducati de nuevo y bajar a Bastianini, que está teniendo mucha mala suerte en esta temporada y su rendimiento y sus resultados han sido nefastos. Y es posible que bajen a Bastianini y ver a Marc Márquez vestido de Ducati Lenovo. Ojo a esa posibilidad que todavía se puede dar. También, ojo, por tercera opción puede ser que se quede libre una KTM Red Bull, la de Jack Miller, y Jack Miller recale en Honda y quiera que no, saldría ganando por Honda con Miller, con los mecánicos de Miller que estuvieron con él tanto en Ducati como en KTM, se los llevaría a Honda y quedaría esta plaza libre y podría ser para el bueno de Marc Márquez. Esta posibilidad es aún más remota que la anterior, pero ahí queda eso. Y bueno, chicos, estas son las tres posibilidades que más suenan en el pado y que más suenan en lo que viene siendo el juego de la silla y los rumores sobre Marc Márquez y a dónde irá. Ahora vamos a suponer si Marc Márquez estuviera en Yamaha. La verdad es que sería bastante raro, ¿no? Ver a Márquez vestido de Monster. Esto es ya suponer, ¿vale, gente? Ponedme en los comentarios qué os parecería Marc Márquez, por ejemplo, en la Aprilia. Lo veo bastante conjuntado en sus colores con la moto, que es roja y negra, negra y roja, con alguna línea morada. Y estaría bastante bien, la verdad. Es muy poco probable que Márquez acabe en Aprilia, o prácticamente nada, pero se puede dar. Dicen que quieren a Maverick Viñales como sustituto de Marc Márquez en Honda. Se quedaría esa moto libre, que lo más probable es que la pille Fabio Quartararo. Ojo al matojo. Pero si no, la moto queda libre. Puede ser también para Marc Márquez. Ojo, hay una posibilidad muy muy remota, pero la hay. Marc Márquez en el Gas Gas. Así se vería Marc Márquez en el Gas Gas. Ponedme en los comentarios a dónde os gustaría ver a Marc Márquez en la próxima temporada, siendo realistas. Y de todas estas posibilidades que estáis viendo en pantalla, ¿cuál es la que más os gusta? El piloto, el conjunto con la moto, etcétera, etcétera. ¿Vale, amigos? Marc Márquez en Ducati Primas Pramac. Ojo al matojo, compañero de Jorge Martín. Ya se sabe y es oficial que Morbidelli va a estar como compañero de Martín la próxima temporada, pero aquí está esta opción virtualmente y la verdad es que no se vería nada mal, ¿eh? No se vería nada mal. En el Cryptodata Aprilia, ojo, es lo más remoto e imposible que se diera, pero aquí está esta posibilidad. Ver a Marc Márquez en el Cryptodata Aprilia, que yo creo que es prácticamente imposible. Dicen que a lo mejor Oliveira puede dar el salto a Honda. Ojo, una moto que se quedaría libre también. Interesante esa opción y esos rumores que se oyen por el paddock. Y ya, lo más loco. En el Muni VR46 con su amigo Valentino Rossi. Eso sería ya... nos estallaría la cabeza con esta noticia, la verdad. Nos estallaría la cabeza con esta noticia si Marc Márquez acabase en este equipo como jefe Valentino Rossi de Marc Márquez. Me río porque es muy cachondo, pero ahí está esta posibilidad virtual, pero que en la vida real sería imposible de ver, la verdad. Y bueno, amigos, estamos en el box de Red Bull. Vamos a ver a Márquez vestido de Test, con la moto de Test. Y es que dentro de un mes y medio prácticamente, o algo menos, Dazón y Ernest Rivera lo ha hecho oficial hoy. Van a dar los Test oficiales por televisión, lo va a dar Dazón y vamos a ver por primera vez a Marc Márquez fuera de Honda. Es algo increíble, 11 años ha estado Marc Márquez en Honda, ha ganado 6 títulos, infinidad de récords batidos, podios, victorias, etcétera, etcétera. Es increíble y es algo histórico que hoy Honda haya anunciado lo que viene siendo esta ruptura, ¿no? Y por eso estamos haciendo este vídeo tan especial. Y vamos a ver a Marc Márquez vestido de Test pretemporada. Sobre todo la moto, totalmente negra, con el patrocinador principal Red Bull y el número de Márquez.
y así se vería, así sería, ¿vale? Y bueno, he venido aquí a Valencia a los test. Ya estoy dentro de un mes y medio, virtualmente hablando. Nos adelantamos al futuro. Y la verdad es que se vería muy, muy guapo un Marc Márquez. Evidentemente creo que no irá con el mono Red Bull. Iría totalmente de negro, sin patrocinadores. A lo mejor el Red Bull sí, porque él tiene personalmente el patrocinador Red Bull. No creo que le ponga mucho impedimento a llevar una moto negra y un mono negro con el patrocinador Red Bull. Eso sí, KTM no se vería, porque muy probablemente Honda sí le deje probar la moto del año siguiente, que no va a ser Honda. Sí le va a dejar a Marc Márquez ese favor. Esperemos que así sea y poder ver ya dentro de un mes y medio en DAZN, que lo van a retransmitir. Vamos a poder ver a Marc Márquez ya vestido con KTM o con Ducati, que es lo más probable, ¿no? Y bueno, chicos, una posibilidad que se puede dar, que está sonando fuerte últimamente, es que pueden bajar a Bastianini, al Gresini, volver a su antigua estructura, ¿no? Y Marc Márquez directamente a Ducati. Tiene sentido, porque todo el mundo sabe del potencial y el talento que tiene Marc, de que el año que viene con una moto competitiva probablemente esté luchando por el Mundial, y Ducati quiera un poco, por así decirlo, guardarse las espaldas trayéndose a Pecco Bagnaia y a Marc Márquez, los dos grandes campeones de MotoGP actualmente, al equipo oficial. Puede ser, se puede dar, todo es posible en esta vida, pero las posibilidades son bastante remotas. Pero todavía no hay nada anunciado y todavía todo puede dar un último giro. Si hoy ha sido una bomba que Honda anunciara la ruptura de Marc Márquez y HRC, ¿por qué no otra bomba próximamente como esta? Y bueno, chicos, salimos a pista con Marc Márquez. Vamos a correr con el bueno de Marc. Y ojo, tenéis ya en el canal un vídeo exclusivo de Marc Márquez e Gresini. Lo dejaré en una etiqueta aquí arriba. Echadle un vistacito que merece la pena. Pues vamos allá, señoras y señores. Aquí está Marc Márquez en el Ducati Lenovo. Comienza el Gran Premio de Valencia con el bueno de Marc. Ahí está. Una buena frenada por fuera. Ahí estamos, nos colocamos ya en las primeras posiciones. Y recordad que esto es un mod de MotoGP 23 y que por eso aparece Marc Márquez también en Honda. Ahí lo tenéis. Bueno, bueno, sándwich. Ojo a Binder, que está muy agresivo. Caída de Zarco. Zarco ya se sabe que va a ir a Honda LCR, pero ojo que HRC Repsol se lo quiere llevar al equipo oficial, ¿eh? Se lo quiere llevar al Repsol Honda. Cuidado con Lucho Chequinelo, que esa jugada puede que no le guste mucho. Pero bueno, ahí está Márquez atacando al campeón del mundo Pecco Bagnaia, compañeros de equipo en Ducati Lenovo. Se coloca primero Marc. La verdad es que no quedaría nada mal un Marc Márquez, que a él le gusta mucho el rojo, ir de rojo, ¿no? Lo único que, bueno, como estáis viendo en pantalla, hay un patrocinador muy potente en este equipo, que es lo que viene siendo el Ducati Monster. Entonces yo creo que va a ser muy difícil ver a Márquez en esta posibilidad de verlo en Monster Ducati Lenovo, ¿no? Pero bueno, es bastante remota esta posibilidad, pero os la traigo en pantalla para que la veáis y cómo quedaría, ¿no? Y para mí, y para la de muchos, os gusta la de KTM. Yo también pienso que Marc podía ir a KTM, ya que en el Gran Premio de Motegi, Miller le preguntó a Márquez dónde va a estar el año que viene y Márquez, con una sonrisa y entre risas, le dijo que en tu plaza. Ojo al matojo. Márquez, compañero de Binder. Cuidado con eso. Lo dijo en plan cachondeo, en plan broma. Pero entre broma y broma, la verdad asoma. Pues vámonos con esa verdad que asoma. Y puede ser el patrocinador Red Bull, que tan unido a Marc Márquez está, la posibilidad de que se haga realidad, que fiche por KTM Red Bull en el lugar de Miller, y Miller se vaya a Honda junto con los mecánicos que se trajo de Ducati KTM y se los puede llevar a Honda. A Honda le vendría bastante bien para
su nuevo proyecto y su nuevo desarrollo de la moto. Y bueno, Miller es un tío con mucha experiencia. Puede ser ese cambio de cromos. Es poco probable. Lo más probable es que acabe Marc Márquez en Gresini. ¿Queréis ver a Marc Márquez en Gresini? Os dejo el vídeo en el enlace, en la etiqueta aquí arriba, o el enlace para ver el vídeo, lo tenéis en mi canal, en los comentarios. Lo pondré en un enlace fijado, un comentario fijado, y podréis echar un vistacito a este Marc Márquez pilotando en Gresini en el circuito de Barcelona-Montmeló, con un final epiquísimo, la verdad. Pero bueno, esta opción creo que es la que, por patrocinadores y tal, si no sale lo de Ducati Gresini o no sale lo de Ducati, creo que es la segunda mejor opción que tiene. Ducati es, a día de hoy, la marca en la que te aseguras estar delante y te aseguras estar en los podios y con regularidad, y te da la posibilidad de luchar por victorias y por el mundial. Y bueno, KTM está demostrando que está siendo una marca que está adaptándose a los tiempos que corren, evolucionando. Tienen a un gran probador que es Dani Pedrosa, y probablemente KTM, si no el año que viene, el siguiente, probablemente KTM dé el salto de calidad y luche por el mundial de principio a fin y con regularidad. Es muy, muy probable. Y Marc Márquez lo sabe. Y por eso Marc Márquez probablemente en 2024 puede ser que esté con su hermano en el equipo Gresini, y en 2025 dé el salto a KTM, si no lo da ya para el 2024. Veremos lo que pasa, hay muchas posibilidades. Ahora el mercado se acaba de romper después de la noticia que ya se sabía, que ya la anunciamos aquí en el canal, pero después de esta gran noticia que se ha hecho oficial por parte de Honda HRC, rescinden el contrato con Marc Márquez. Esperemos que en Valencia le dejen correr con su nueva montura y ver a Márquez vestido de test con la moto negra Ducati o con la moto negra Red Bull KTM. Veremos. Y ojo, llegamos al final del vídeo. Última vuelta. Peco contra Márquez. Honda contra KTM. Que diga KTM contra Ducati. Ya la costumbre de decir Honda Marc. Va a ser difícil no ver a Marc Honda o Repsol Honda con Marc, la verdad. Pero bueno, son 11 años, 6 títulos. Creo que es el binomio que más éxitos ha cosechado y uno de los más largos de la historia de MotoGP. Y bueno, Peco quiere la victoria en Valencia. Y ojo a Maverick por el interior. Maverick, Dios, Maverick de Top Gun acaba de hacer una de las suyas. Se ha tirado al hueco, nos ha empujado, le tiro el low pass, me la juego, me sale bien. Y Peco se ha llevado la peor parte, del ataque de Maverick. Ojo, allá va Maverick con todo, se puede colar Maverick, se la devuelve Márquez, increíble. ¡Vámonos! Victoria de Márquez con KTM. Ahí está. Vamos a celebrarlo con un fuerte laigas a fondo. Bueno, pues allá vamos, Marc en primera posición. Vamos a celebrarlo con todos vosotros. Recordad, ponedme en los comentarios dónde queréis ver a Marc Márquez, dónde creéis que va a recalar. Yo creo que va a ser en Ducati Gresini, opción A. KTM, opción B. Creo que lo de Ducati Gresini está al 93%, la verdad, de posibilidades, y ya diría que está casi hecho, si no está hecho ya. Y puede dar un giro. Puede que Ducati diga, vamos a bajar a Bastianini, vamos a coger a Márquez, vamos a guardarnos las espaldas, porque Márquez con una Ducati muy probablemente esté luchando por el mundial. Y bueno, la posibilidad de KTM, Red Bull y Marc Márquez está ahí. Red Bull es un patrocinador muy potente, lleva muchos años vinculado a Marc Márquez, hay una buena relación, y yo creo que tarde o temprano Marc puede acabar en este equipo fácilmente. Si no para el año que viene, para el siguiente es muy, muy probable. Y bueno, señoras y señores, se viene champán para todos. ¡Chin, chin! Victoria de Marc en KTM. Villa de segundo. ¡Hágase fuego! Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Lo dicho, ponedme en los comentarios dónde creéis que va a ir Marc Márquez. ¿Dónde tú crees? Vamos a debatir en los comentarios. Y deja un fuerte like, gas a fondo si te han gustado este tipo de vídeos, traeré más. Y ya sabéis, como siempre, activa la campanita, como dice el bueno de Rossi, todas sus notificaciones, para no perderte absolutamente nada, tanto real como virtual, aquí en tu canal de las motos, en Jorge Sprinter. Si no, nos vemos, nos imaginamos. Hasta mañana, hágase fuego.